Torete 4029 sobre 0. Es un hijo directo de Sansao, de transferencia de embrión en vaca salvatierra. Torete 362 del 0, es un Indo Brasil rojo puro con registro.
Muy bien, amigos, les traemos la siguiente vaca disponible que está recién parida. Si ustedes aprovechan al máximo la leche de esta vaca. Coméntenos, don Jovel, algunos detalles sobre esta vaca y su cría. Pues acá tenemos, es una novilla de un encaste Holstein con Jersey. Ella fue preñada con un embrión Gir puro. Ahorita tiene 2 días de parida. Es una hembra. Ella es hija directa de Yogral y por la madre es genética de Sansao. Para explicarles un poco, bueno, me imagino la mayoría de clientes ya tienen un poco de conocimiento lo que es una fertilización in vitro, ¿verdad? Esta se hizo acá en el rancho, es donde se selecciona una receptora, se le pone un embrión Gir puro. Ella nada más sirve como receptora, pues nada más presta su vientre para poder desarrollar esta cría mientras nace y todo, y luego la crece normal, pero si usted está bien, ella no tiene nada que ver con la madre, pues porque ella nada más es como una madre adoptiva, ¿verdad? Que va a desarrollar la cría y todo, y pues ahí la tenemos, si algún cliente le interesa, pues está disponible. ¿Usted vende la vaca y la cría, si alguien la quiere, o solo la cría? Pues lo que el cliente guste, si quiere solo la cría, la cría. La vaca no la puedo vender sola porque necesito que le esté dando la leche a la... Con $500 se le puede reservar la cría, ¿verdad? Sí. ¿Es macho o hembra? Es hembra. Ah, qué otro bueno. Otro detalle, no es barata, ¿verdad? Porque no van a estar pensando ahí que vale $1,500 o $2,000. Estamos hablando de un embrión, pues, hija de Yogral. Yogral es un toro ahorita que está pegando bastante, pues. Exacto. Y otro detalle, esto no es tan sencillo de hacerse, pues requiere de mucho esfuerzo, y aparte de eso, lo que se invierte para poder lograr preñar una hembra de embrión no es nada fácil, pues. Solo el que lo ha hecho ya sabe ya el trabajo y los costos que esto requiere. Magnífico. Voy a mostrarles la cría, amigos, a continuación para que la puedan ver. Ojalá que no me cornee la vaca.